Ser minucioso puede ser peligroso. La niña al espacio fue volando en un cohete. ¿Qué haces, Eddie? Pintar al perro. ¿Pintar al perro? Sí, de verde chillón. ¡Pero no hagas eso! ¡Los perros no se pintan! Quiero un dinosaurio y nunca encuentro ninguno. Así que voy a hacer algo que sea parecido. ¡Un perrisaurio! ¿Pero cómo vas a pintar a Lucky? ¿Por qué no? La pintura puede no sentarle bien. Y a mí no me gustaría tanto si fuera verde y pegajoso. Vale, tenéis razón. Lucky nos encanta tal y como está ahora. ¡Ocus y ocus! ¡Sí, claro que sí! ¿Y de dónde saco yo un perrisaurio? Vamos a ver. Todo el mundo sabe que es casi imposible adiestrar a un perrisaurio. ¡Pero es mi animal preferido! Mi animal favorito es el león marino. El mío es el pingüino. Pues mi animal preferido es Lucky. ¿Y los conejitos? Los conejitos son una monada. Deberíamos traer alguno. En Cuentilandia hay millones y millones de conejos. ¡A Cuentilandia! ¡Vámonos! ¡Bien! Nos vamos de aventura, podéis venir también. Una aventura especial, pero antes cantaremos esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. ¡Pero qué agradable sorpresa! Venimos a jugar con tus bolitas de algodón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo están pasando, Pipa! Seguro que quieren jugar con vosotros. ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Boing, boing, 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 boing! Las flores huelen fenomenal en esta época del año. ¡Huelen de maravilla! Oye, ¿tú podrías saltar hasta aquí? ¡Hola! ¿Eh? ¿Bernard? Bájate de ahí ahora mismo. ¡Qué conejito más saltarín! Ojalá yo pudiera saltar tan alto. ¡Yo sé dónde saltar muchísimo! ¿Dónde, mía? ¡En la cama elástica de mi castillo! ¡Sí! ¡Vamos allá! Creo que ya tengo bastantes saltos con los chiquitines, pero gracias. ¡Muy bien! ¡Pasadlo bien! Emma, ¿vienes a saltar? Vale, pero me sabe mal abandonar estas flores aquí. ¡Oh, ya sé! ¡Vámonos! ¡Ya sé! ¡Así se bota, como un conejito, al estilo de Tessa! ¿Qué hacer con mi flor? Es tan preciosa, delicada y naranjita. ¡Ponla en el jarrón! Bien pensado, Kobe. Ay, florecita, eres la más bonita. Aunque quedarías más re bonita si tuvieras más flores que te hicieran compañía. ¡Vuelve en un momentito! ¡Hasta luego! Si estuviera el conejito Bernard, podría saltar hasta la luna. ¡Sería un saltador espacial! ¡He vuelto! ¡Hola, Emma!
todas preciosas. ¿Vienes a saltar con nosotros? Ya voy, pero he pensado que el otro lado de la habitación tiene que quedar tan especial como este. ¡Pero si la habitación ya está bonita! ¡Tal y como está ahora! Sí, vale, queda bonita, pero no está perfecta. Unas flores más y todo estará listo. Vuelvo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Cómo huelen! ¡Qué delicia de olor! ¡Sí! ¡Venga, ven! ¡Te estás perdiendo lo más divertido! ¡Perfecto! Bueno, no del todo. Con unas cuantas flores más lo remataría de maravilla. Quedan muchos jarrones vacíos todavía. ¡Está bien! ¡Te guardamos un sitio! ¡Eh, chicos! ¡Hagamos el salto conejero! ¡Hala, Emma! ¡Menudo montón de flores! ¡Gracias! Estaría fenomenal añadir un par de florecillas más. ¡Espera, Emma, que te ayudamos! ¡Sí! Así podrás terminar la decoración y saltar con nosotros. Emma, ¿qué ha sido de todas las flores? Ah, pues estaban... ¡Oh, no! No queda ninguna. Las he arrancado todas. ¿Todas? Supongo. ¿Y dónde están los conejitos? Y los pájaros. Y las mariposas. Estaba tan obsesionada por dejarlo todo bonito que olvidé que los pobres animalitos también necesitan las flores. A lo mejor han ido a buscar otro sitio donde jugar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues... creo que lo mejor será que deje el prado tan bonito como estaba antes. ¿Pero cómo? ¡Ya lo tengo! ¡Seguidme! Ponedlas en la tierra, así... ¡y voilà! ¡Quedan como nuevas! Emma, a mí me da que esto no funciona. Sí. Se las ve un poco mustias y tristonas. ¡Jolín! Pues tienes razón. La he liado bien. ¡Chicos, mirad! ¿Qué es esto? ¡Semillas! Podemos sembrarlas y volver a cultivar todas las flores. ¡Qué buena idea, Emma! ¡Sí! ¡Veréis qué divertido! Tenemos mucha tierra y mucho sol. Lo único que nos falta es agua. Un montón de agua para ayudarlas a crecer. ¿Pero de dónde sacamos tanta agua? ¡Ya sé! ¡Del camión de bomberos! ¡Vamos! ¡Que dé comienzo la lluvia! ¡Llega! ¡Hala! ¡Bebé todo lo que queráis! ¡Oh, mira! ¡Pero fíjate! Nunca había visto a mis peques tan entusiasmados. ¡Esto les encanta! Cuando crezcan las flores, les chiflarán tanto como lo hacían antes. Estoy segurísima de ello, cielo. ¡Bernard! ¡Hola! ¿Te apetece saltar? Boing, boing, boing. ¡Pío, pío, pío! ¡Hola! ¿Habéis visto a la señora lechuza? ¡Ah! ¡Hola, doña lechuza! ¡Hola, pájaro carpintero! ¿Podría hacer menos ruido? Me gustaría dormir un poco. Yo no soy... ¡pío, pío! Disculpad, aves terrícolas. Venimos a llevarnos vuestro árbol a nuestro planeta. ¿Os parece bien? ¿Para qué queréis el árbol? En nuestro planeta no hay árboles y queremos...
podemos tener uno. Os ofrecemos un trato justo. Aceptad este calcetín. Tiene un aroma muy delicioso. Es que es nuestra casa. Y siento deciros que no está en venta. Sí, este árbol ha tardado muchísimos años en crecer. Aunque aquí cabemos todos. ¿Por qué no os quedáis con nosotros? Es una idea magnífica. Me gustaría mucho ser un ave terrícola.